Hace 100.000 años, nuestros ancestros comenzaron a rendir culto a los muertos. Los enterraron con esmero junto a sus posesiones. Los preparaban, en definitiva, para emprender su último y definitivo viaje. Los rituales mortuorios han variado desde entonces. Y fue hace 5.000 años cuando adquirieron su expresión más misteriosa. Entonces los egipcios comenzaron a momificar a los suyos. Pero hoy sabemos que las momias más antiguas no eran las egipcias. Las encontramos al norte de Chile, en Arica, y podrían tener nada más y nada menos que 8.000 años de antigüedad. Pese a que la costa norte de Chile se pierde entre la arena y el polvo, pese a que es puro desierto, en el pasado sus habitantes lograron que estas pobres tierras fueran ricas. Los primeros hombres que llegaron allí lo hicieron hace casi 10.000 años. Y durante miles hicieron del desierto su modus vivendi. Entre los más apasionantes restos arqueológicos de aquellos lares hemos de señalar los hallados en Arica, a solo 20 kilómetros de la frontera con Perú. Allí, en 1919, el insigne arqueólogo alemán Max Hull comenzó a estudiar una enorme cantidad de momias. Algunas simples, otras elaboradas de forma compleja. La primera deducción fue lógica. Los responsables de las momias efectuaron su trabajo a lo largo de mucho tiempo, mejorándolo poco a poco. Hoy ya se han encontrado un centenar de momias. Para los arqueólogos su hallazgo no fue en sí una gran sorpresa. Se sabía que los pueblos andinos practicaron la momificación hasta hace poco más de medio milenio. Sin embargo, lo que sí dejó de una pieza a los expertos de la Universidad de Tarapacá, donde se estudian las momias, fue la técnica gracias a la cual están elaboradas. Es tanto más precisa y desarrollada que la empleada por los egipcios. La primera fase del proceso consistía en despojar al cadáver de su piel. Luego extraían las vísceras y dejaban los huesos limpios. Los secaban. A continuación los amarraban con cuerdas y para mantener firme el cuerpo colocaban a lo largo de la columna dos palos. Concluida esta primera parte de la preparación del cadáver, procedían a su reconstrucción. Las vísceras antes extraídas se sustituían por otras falsas, de paja, de arcilla y otros elementos naturales. Luego la propia piel del momificado, tal cual se había quitado, volvía a coserse al esqueleto. A veces dicha piel era cortada previamente en tiras que luego rodeaban el cuerpo como hacían los egipcios con las vendas. Finalmente la cara del momificado se sustituía por una máscara. Los científicos aún no saben exactamente cómo lograba la conservación del cuerpo, aunque suponen que las condiciones de humedad del lugar en donde eran depositadas tienen mucho que ver con ello. Los expertos creen que las momias eran preparadas así para luego ser trasladadas a una fosa que todavía no se ha descubierto. Algunas de ellas, las que han aparecido, no concluyeron su viaje por razones que se nos escapan. Por ello, los arqueólogos están confiados en encontrar, en un futuro cercano, la ubicación de un cementerio que probablemente pueda albergar cientos o miles de momias. De momento ya se han catalogado 96, y en breve serán muchas más. La mayor sorpresa llegó cuando se intentó datar mediante el carbono 14 a las momias. Las primeras estimaciones de los expertos suponían para las mismas una antigüedad de unos 2.000 años. Sin embargo, los resultados fueron extraordinarios. De acuerdo al análisis, databan de hace 7.800 años. Eso quiere decir que son las más antiguas del planeta. Las más antiguas y quizá las más sorprendentes porque su elaborado proceso hace de ellas un enigma. Y es que sigue siendo un misterio cómo un pueblo sin antecedentes del que apenas se sabe nada fue capaz de llevar a cabo, antes que nadie, procesos de momificación tan avanzados.